Bueno, señor, vamos a continuar ahora con la segunda misión para Gursi. Hey, Boozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ramfa Lee. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang Boys. Okay. Thanks for your support. Bueno, señores, tenemos que ir hasta el estacionamiento del aeropuerto. Me llevo, voy a llevar este carrito. Y tenemos que recoger un carro. El carro es una especie de trampa, algo así. No me acuerdo. Pero bueno, vamos para allá. Esta misión puede que se torne un poquito difícil, pero ya vamos a ver una manera fácil de hacerla. You hit me, asshole. Y bueno, vamos a tener, tienen que tener unas cuantas armas, ya sea M4 o AK-47, cualquiera de las dos. Aunque a esta altura de juego yo creo que ya ustedes... A ver, creo que es por acá. Vamos a ver. Ah, no, no era por aquí, ¿no? Está por abajo. En fin, vamos a continuar. Me llamé esto, coño. Me llamé esto porque ajá. Vamos a ver, creo que por acá. Y seguimos derecho para encontrar el vehículo que está aquí a la izquierda. Voy a dejar este aquí. Entonces, tenemos que subirnos a este, pero antes de subirme me voy a poner mi escopeta. Ahí voy a llegar a su vehículo ahí. Perfecto, entonces yo voy a agarrar este. Lo voy a mover un poquito más para adelante. Para yo poder cruzar. Me pongo mi M4 y vamos a continuar con la misión. Aquí afuera van a haber unos cuantos que van a estar vigilando la salida. Vamos a ver por acá. Miren que ahí se ve. Lo elimino y continúo. Tenemos que cuidar el daño al vehículo, obviamente, por eso está esa barra ahí. Ah,
Entonces aquí adelante van a haber unos cuantos que van a estar en motocicleta. Van a estar en motocicleta y van a tratar de impedirnos llegar a nuestro destino. Pero yo me voy a meter aquí. No. Pero joder, vamos a seguir derecho. Por el de ahí viene sin chofer y viene a todo. No, tiene chofer. Ya la misión se ha complicado un poquito solamente porque choqué, ya me alcanzaron. Ya funcionaron 3 estrellas, pero no hay ningún problema. Ya yo estoy cerca de mi destino. Pero mira, el que me dañaron la estrategia este tío. Aquí va a haber uno que va a salir. Pero no importa, me quiere decir ya. Opa. Hey, estuvo buena esto. No me esperaba ese policía ahí. En fin, ya esa fue la misión. La estrategia no me salió del todo como yo quería. Pero bueno, señores, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way.